Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este live en el que en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacemos para acercar a más colombianos con oportunidades de crecimiento. En esta ocasión, para conectar el talento TI de los beneficiarios de Misión TIC con las necesidades de la industria. Sus comentarios los pueden hacer a través del numeral Misión TIC 2022 y el numeral Es con Hechos. Antes de darle paso a nuestros invitados el día de hoy, quiero hacerles la invitación especial para que nos sigan en redes y para que nos dejen sus comentarios y también para que compartan esta transmisión con sus conocidos estudiantes beneficiarios de Misión TIC. Para los interesados en todo el tema de información sobre empleabilidad, pueden encontrarlo en la página web de www.misiontic2022.gov.co en la pestaña Empleabilidad. Sin embargo, aquí detallaremos con nuestro aliado PDSOF, el invitado especial de hoy, quien nos va a hablar de cómo podemos los estudiantes de Misión TIC acceder a todas las iniciativas que tienen en empleabilidad. Para iniciar, le doy la bienvenida a Miller Alarcón, él es subdirector de competencias digitales. Miller, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a FedeSof por acompañarnos en esta Facebook Live y a todas las personas que están en este momento conectadas. Bien, Miller, comencemos contándole a las personas que se conectan con nosotros, a quienes nos están viendo en este momento, ¿qué es Misión TIC? Porque pueda que acá muchos, digamos que la iniciativa está, este live está indicado para las personas que son beneficiarias de Misión TIC, pero yo sé que hay muchas personas también que no conocen el programa, así que contémosle un poco generalmente qué es Misión TIC, cómo nace claro Misión TIC. Claro que sí, Diana, y para todas las personas, tanto los que nos conocen como los que no nos conocen. Misión TIC es un programa que desde la Subdirección para las Competencias Digitales de MinTIC desarrollamos de la mano con los empresarios, con las empresas líderes del sector. Aquí nos acompaña FedeSof, que es un referente nacional en las industrias que tienen que ver con tecnologías de la información. Nosotros hicimos un diseño de acuerdo con las necesidades que tiene el sector TIC para un programa de formación totalmente gratuito en el que se pretende formar a por lo menos 100.000 personas en programación de computadores. Esto para aportar a la disminución de la brecha que hay en este momento, no solamente en Colombia, a nivel mundial, de programadores de computadores. Cada vez se necesitan más programadores y hay pocas personas que tienen las habilidades y competencias relacionadas con desarrollo de software, con programación de computadores. Así nació este programa, este gran programa que es Misión TIC 2022. En el año 2020, nosotros hicimos un pilotaje donde pusimos a prueba el contenido curricular. El año 2021 hicimos la puesta en marcha para 50.000 cupos de colombianos y en este año 2022 vamos con los otros 50.000 colombianos, repito, para entregarle al país por lo menos 100.000 personas que cuentan con habilidades relacionadas con programación de computadores. A la fecha, ¿cuántos certificados tenemos? Porque ha sido un arduo trabajo. Ha sido un muy arduo trabajo. Nosotros tenemos dos rutas de aprendizaje, la ruta 1 que es para estudiantes de 10 y 11 de colegios del país y la ruta 2 para cualquier colombiano interesado en formarse en programación de computadores, bachiller mayor de 15 años. A la fecha tenemos más de 45.300 personas que ya han sido certificadas en algunos de los ciclos que nosotros tenemos en el proyecto de Misión TIC. Y les cuento que en este año 2022, más de 54.800 personas se encuentran en proceso de formación. Lo hacemos de la mano con universidades, todas con acreditación institucional de alta calidad, que es el máximo nivel de calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de las universidades les puedo mencionar públicas y privadas. Dentro de las universidades públicas trabajamos con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Tecnológica de Pereira. Dentro de las privadas les puedo mencionar la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Tecnológica de Bolívar, y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Son todas con acreditación institucional de alta calidad y tenemos la aplicación del mismo currículo que fue diseñado de acuerdo con las necesidades de la industria del país. Pre-
precisamente hablando de esas necesidades, ¿cómo ha impactado, digamos, la formación de estos estudiantes, de estas personas, de esos colombianos que se están formando en habilidades digitales, en lenguajes de programación? ¿Cómo ha aportado esta formación o cómo aporta esta formación o qué impacto ha tenido en el sector de la industria de la tecnología? Bueno, nosotros tenemos un conocimiento de en este momento más de 600 personas ya están vinculadas laboralmente. Tenemos también testimonios de los empresarios que están recibiendo a los egresados del programa de Misión TIC. Las habilidades, esas skills que están adquiriendo los beneficiarios les han permitido insertarse directamente en las oportunidades laborales que tiene la industria. Tenemos muy buenos comentarios de parte de los empresarios, líderes del sector, que son las personas que en este momento están contratando y están buscando a las personas que tienen habilidades relacionadas con la programación de computadores. Hay algo que quiero resaltar y es que los egresados de Misión TIC no solamente están trabajando directamente en el mercado nacional, porque la programación de computadores se requiere a todo nivel. Entonces también tenemos ya evidencias de personas que están trabajando afuera de Colombia directamente ejerciendo la programación de computadores como su proyecto de vida. Y me consta, Mile, porque yo que he trabajado ya desde hace casi 2 añitos con este programa, he podido vivir esas experiencias de las que tú hablas, de esos testimonios. Y precisamente para poner un poquito en contexto a las personas, vamos a ver el siguiente video. En Pragma creemos que bien acompañados llegamos mucho más lejos. Nos encanta compartir nuestro conocimiento. Hacer de Pragma un lugar donde podamos hacer carrera es algo que nos inspira. Le apostamos al talento joven porque con esto estamos construyendo el futuro del desarrollo de software en Colombia. En este momento en Pragma tenemos un equipo de 60 personas en semillero, terminándose de formar técnicamente para que rápidamente puedan pasar a cubrir vacantes de negocio. Hola, soy Wolf Santa María. Quisiera hablarles un poco de mi experiencia en la Misión TIC y cómo me ayudó en el campo laboral. Ser parte de la Misión TIC 2022 me abrió las puertas de Pragma, una compañía global que trabaja para mejorar la vida de la gente transformando empresas. No cabe duda que el MinTIC 2022 me permitió comenzar mi carrera en un lugar que cree en mí y me permite aprender en el proceso, afrontando retos que marcan el ritmo de mi carrera. Pragma asentó los conocimientos básicos adquiridos con el MinTIC 2022, proyectándolos con un enfoque profesional a la vanguardia de los requerimientos, tecnologías requeridas en esta nueva era. El sector de tecnología tiene un reto enorme en esta transformación digital, porque no solo consiste en dar ese paso al digitalizar nuestro entorno, sino también en mantener esa esencia humana. Y Pragma, desde el momento que formas parte del equipo, se empeña a sembrar esa idea en tu cabeza. Algo así como, vamos a marcar historia en cada cliente. Hagámoslo sentir parte de la familia pragmática, donde siempre encontrará apoyo y soluciones a sus necesidades. Mis oportunidades en la vida cambiaron cuando me sumergí en el mundo de la tecnología. Y donde estoy en constante aprendizaje, donde trabajo en equipo con gente que me inspira, con la que comparto conocimiento para saber y resolver mejor. Una vez más, quiero agradecer a la Misión TIC por iniciativas como esta, ayudando a muchas personas con los conocimientos básicos para poder abrirse paso en el mundo digital. Hola, mi nombre es Mario Andrés Gómez, soy de profesión ingeniero biomédico y me desempeño en el cargo de desarrollador de software para la empresa Pragma. Yo le recomendaría a cualquier persona de cualquier edad entrar al mundo de la tecnología, ya que es un área que está en auge. Hay muchas posibilidades de empleo, de estudios, de educación para poder formar a todos los desarrolladores y que nosotros podamos aportarle al desarrollo del país por medio de las herramientas digitales que nosotros podemos construir. En Pragma somos una compañía que quiere hacer siempre lo mejor para satisfacer a nuestro cliente y por ende a los clientes finales. Mejoramos la vida de las personas transformando
empresas. Así pues, nuestro día a día se consiste en una combinación entre reuniones para coordinar esfuerzos con el equipo de desarrollo y desarrollar la herramienta que requieren nuestros clientes para nuestros clientes finales. Es decir, no todo el tiempo estamos desarrollando y haciendo código, no. También es un trabajo colaborativo entre el cliente y nosotros como equipo de desarrolladores para verificar y tener ese feedback y darle la mejor herramienta posible a nuestro cliente. Hola, soy Jonathan Villanova, ingeniero de sistemas y también fui parte del programa MINTIC 2022. Una etapa muy importante en mi carrera que me abrió puertas a compañías como Pragma, una compañía global que mejora la vida de las personas transformando empresas. Una de las características más importantes y quizás más interesantes del sector de la tecnología es que te ayuda a romper barreras. Independientemente de dónde estés aprendiendo, vas a poder aplicar esos conocimientos en cualquier lugar del mundo. Eso quiere decir que las competencias tecnológicas son de carácter global. Te abren puertas a lugares increíbles y a equipos de trabajo donde puedes marcar el ritmo de tu carrera como lo es Pragma. Como este beneficiario que acabamos de ver, hay muchísimos más. Sin embargo, ahorita quiero darle el paso a Diana Porto. Ella es directora de talento de TI de PDSoft y yo sé que ella aquí nos va a aclarar muchas dudas referente al tema de cómo estos beneficiarios de Misión TIC, de esa gran cifra que nos hablaba ahorita Miller de personas que tenemos certificadas y del gran número que esperamos terminar de certificar para este 2022, cómo estas personas pueden acceder a oportunidades a estas oportunidades laborales y sobre todo lo que necesita el sector. Así que bienvenida, Diana. Bueno, Diana, muchas gracias por este espacio y a Miller un especial saludo también en nombre de la Federación. Por supuesto, pues para FEDESOP este trabajo articulado con el Ministerio de las TIC es supremamente importante y estratégico teniendo en cuenta y entendiendo las necesidades de los empresarios que representamos, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente, Diana, y a Miller por este espacio. Diana, cuéntanos a todos, para yo también entender un poquito, ¿qué es FEDESOF? Bueno, para los que recién se están ingresando en este mundo de la tecnología y para los que no conocen la Federación es el gremio de la industria del software y de tecnología en Colombia. ¿Esto qué significa? Actualmente representamos aproximadamente 600 empresas, las cuales están agremiadas en la Federación de todo el territorio colombiano. Y esa representación está dada en diferentes puntos de vista y lo que pretendemos desde la Federación es lograr que esta industria de tecnología sea cada vez más competitiva y sea cada vez más visible y aporte, y nuestra ambición desde la Federación, por supuesto, es que aporte esta industria el 5% del PIB nacional en Colombia. Y por supuesto, llegar a este número, Miller y Diana, y a todos los que nos acompañan en esta sesión, 5% del PIB, requiere de muchos desafíos desde la Federación, por supuesto, trabajando muy de la mano con entes gubernamentales, entes privados y organismos bilaterales. Pero en parte, pues esto es la Federación y donde una de las unidades en las cuales trabajamos fuertemente en términos de competitividad y en términos de lograr esta gran meta es la unidad de talento TI, donde trabajamos en el desarrollo y diariamente estamos en este gran desafío de lograr incentivar y crecer esa cantera de talentos que requiere pues la industria para ser cada vez más competitiva, para ser cada vez más innovadora y lograr pues también mayores oportunidades para nuestros jóvenes colombianos. Entonces, desde la unidad de talento TI de la Federación trabajamos en ese propósito, Diana. Bueno, Diana, yo sé que tú tienes por ahí lista una presentación para hacer un poquito más ilustrativa la explicación a las personas que están interesados en el tema de empleabilidad, hacer match con PDSoft. Entonces te dejo para que nos respondas como a modo general también qué estrategias implementa PDSoft para precisamente para contribuir al cierre de la brecha de talento.
cuáles son esas necesidades, cuál es la oferta de empleo que existe hoy en día, esas vacantes que están disponibles y cómo los tripulantes, sobre todo cómo los tripulantes pueden postularse con esas herramientas que dispone TEDxOp. Así que te dejo, el micrófono es tuyo, Diana. Claro que sí. Bueno, a todos los tripulantes que nos acompañan y también a los empresarios, porque desde la federación también convocamos a esta actividad a algunos empresarios. Pero antes de continuar, confírmeme por favor que estén viendo en pantalla mi presentación. Sí, se está viendo. Perfecto. Sí, sí. Como lo mencioné, pues la federación en este momento pues agremiamos más de 500, en este momento estamos en 600 empresas de la industria del software distribuido pues en todo el territorio nacional y trabajamos fuertemente en todo lo que tiene que ver con talento y aquí voy a hacer como un poquito más de zoom en la unidad de talento porque pues obviamente incrementar esa cantera de talento requiere muchos esfuerzos y muchas articulaciones con el gobierno. Solos como federación sería imposible, por eso estas articulaciones con gobierno y con las entidades privadas es supremamente importante. Desde la unidad de talento trabajamos en ese gran desafío, Miller y Diana y a todos los que nos acompañan, y en el desafío de poder encontrar la cantera e incentivar que más jóvenes estudien estas carreras y estas especialidades de tecnología pues, que tanto requiere esta industria, ¿no? Y para ello, pues contarles un poco. Aquí, constantemente desde la federación estamos haciendo mediciones anualmente, encuestas a nuestros empresarios frente a estas necesidades, ¿no? Entendiendo también, y me devuelvo un poquito, que esta coyuntura que estamos viviendo actualmente de la necesidad de más personas especializadas que todos ustedes, los tripulantes que nos acompañan, pues tienen la oportunidad de tener este magnífico programa y poder desarrollar esas habilidades. Esta coyuntura se debe, pues, por un lado, a la acelerada transformación digital que estamos viviendo y que ya veníamos con esta transformación digital y, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la pandemia que acabamos de vivir y que estamos en un proceso de pospandemia y esto generó a su vez, pues, una acelerada necesidad de personas con estas formación en tecnología. Estimamos, de hecho, en un estudio que hicimos de la mano con el Ministerio de las TIC hace un par de años y que pues la idea es volver a actualizar, pues estimamos una brecha entre 70.000 y 165.000 personas con conocimientos en tecnología y en software en los próximos años, ¿sí? Lo cual digamos que es una brecha bastante grande, pero que cada vez vamos a tener una brecha más ampliada, pues si no llegamos y si no equilibramos, pues digamos, estas personas. Y este también, digamos que es un poco la radiografía de una encuesta que hicimos el año pasado desde la federación, es una encuesta mucho más cerrada, con un grupo de empresarios que hicimos al cierre del segundo semestre del año pasado y donde podemos ver aquí un poquito las necesidades de los cargos en términos de desarrolladores y programadores, ¿no? Entonces aquí vemos un poco la clasificación de las necesidades de los cargos más requeridos por tamaños de empresas, desarrolladores de software tipo junior, desarrolladores de software tipo 1 senior, desarrolladores de software estándares y podemos evidenciar aquí un poquito de estas empresas pues que hacen parte de la federación pues que están clasificadas en diferentes tamaños, ¿no? Micro, pequeña, mediana y grande. Aquí entender un poquito las necesidades y también entender un poquito las necesidades también de la industria frente a esas vacantes aún más difíciles de ocupar que están enfocadas en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la cuarta revolución asociadas a analistas de cloud, líderes de pruebas y analistas de implementación de soluciones. Entonces, digamos que aquí lo que podemos evidenciar un poquito es que hay una necesidad explícita de personas que afortunadamente pues este programa nos está generando una buena cantera de programadores y de personas asociadas a estos perfiles. Y ya en el siguiente slide podemos ver un poquito más de detalle, no sé si lo visualicen de una forma clara, ya más detallado en la encuesta que hemos realizado el año pasado. Es una encuesta, vuelvo e insisto, más cerrada con algunas empresas afiliadas. Esta encuesta la aplicamos al cierre del año del año pasado, donde pudimos identificar cuáles son esas necesidades de formación y de conocimientos en materia de tecnología pues, que están requiriendo nuestras empresas. Y aquí podemos ver en términos de lenguajes de programación, estos lenguajes en los cuales pues, necesitamos empezar a trabajar y que
con total seguridad el programa de Misión TIC y ustedes los tripulantes están trabajando en este track de contenidos y en este track de competencias. Aquí podemos evidenciar estos lenguajes que ustedes bien conocen, que es JavaScript, SQL, Python, HTML, y hacia abajo pues se enumeran esta lista de lenguajes de programación que están en este momento nuestros empresarios requiriendo pues de estos talentos que están saliendo para incorporarse en nuestras empresas, ¿no? Por supuesto, el programa Misión TIC incorpora estos lenguajes, lo cual es una buena noticia pues para las empresas que también nos acompañan en este espacio, porque pues podemos encontrar en estos tripulantes que salen de estos programas y en estos 43 mil personas que nos acaba de mencionar Miller, este conjunto de competencias. Y aquí también podemos ver un poquito más, más allá de los lenguajes, pues esas bases de datos, cuáles son las bases de datos que más están requiriendo en términos de necesidades por parte de las empresas, y en términos de nube, cuáles son esas nubes, pues desarrollamos en web, y también pues la cuarta revolución nos lleva también a hacer una migración de desarrollo de aplicaciones y desarrollo de plataformas en la nube, ¿no? Aquí es un poco la visual pues a todos los que nos acompañan en este espacio y a ustedes los tripulantes que nos acompañan, ver que lo que ustedes están tomando en estos programas de Misión TIC en cierta medida pues coincide con lo que están requiriendo los empresarios. Por tanto, hay una oportunidad muy grande frente a la incorporación, frente a incorporarse a estas compañías o emprender en este ecosistema digital. Por otro lado, también hicimos como un doble clic de encuesta el año pasado también al cierre del año, ya consultando directamente las vacantes, ¿no? Las vacantes disponibles por parte de las empresas que encuestamos. Aquí hicimos un sondeo mucho más pequeño, pero pues estamos hablando aproximadamente de 200 empresas, los cuales en el momento que consultamos nos dijeron: actualmente tenemos ya 2.135 vacantes disponibles en diferentes perfiles, ¿no? Perfiles junior, avanzados e intermedios. Pero esto, por supuesto, es dinámico, por tanto, si volvemos a medir, por supuesto, sabrán que este número va a ser dinámico todos los días. La necesidad por parte de los empresarios está ahí súper latente. ¿Qué necesitamos? Y eso es parte de lo que hacemos desde la federación: conectar el talento disponible que está siendo formado en estos conocimientos que les acabo de mencionar con las empresas, pues por supuesto, de esa industria tecnológica. Esto es un poco de datos frente a las necesidades, frente a lo que están buscando nuestros empresarios, frente a esos lenguajes y frente a esas tecnologías de la cuarta revolución, que sabemos que este programa de Misión TIC está trabajando en un currículo totalmente completo de más de 800 horas y que esperamos hacer match con las empresas pues del sector, ¿no? Aquí digamos que a modo muy resumido, nosotros desde la federación y desde la unidad de talento, entendiendo esa brecha y que esa brecha hay que empezar a cerrar, pero que no es, digamos que no es una brecha que se cierra tan sencillamente, sino hay que empezar a entenderla desde largo, mediano y corto plazo. En la federación trabajamos en un modelo y una estrategia totalmente progresiva para poder atraer e incrementar ese talento tecnológico pues que requiere la industria. Trabajamos en este modelo progresivo que lo pueden ver aquí en pantalla. Es un modelo tipo embudo donde estamos presentes con un conjunto de programas en los colegios, incentivando, porque hay que incentivar a que más estudiantes vean en esta industria y vean en este sector las oportunidades pues de crecer. También vamos a las universidades con programas específicos como es la gira Inspira Talento TI. En los colegios estamos con el Concurso Nacional de Programación, el Desafío Bebras. Por supuesto, vuelvo e insisto, para nosotros la federación, este tipo de alianza es supremamente importante, porque cerrar la brecha requiere de este trabajo articulado. Y por supuesto aquí esas alianzas, como la podemos ver, algunas de ellas supremamente importantes para nosotros: el Ministerio TIC, el Ministerio de Educación, el Distrito, bueno, Redis y diferentes aliados con los que estamos trabajando. Pero lo más importante de todo este modelo y esta estrategia que trabajamos desde la federación es conectar todo este flujo de talento a través de los diferentes esquemas de empleabilidad con nuestras empresas. Y aquí quiero enfatizar muchísimo, y para ustedes los tripulantes, hemos
diseñado un espacio supremamente exclusivo para los tripulantes que puedan conectarse directamente con las empresas, y es una landing, el cual es donde ustedes se pueden inscribir de manera gratuita, por supuesto, y de manera rápida a través de una landing, donde los empresarios puedan visibilizar sus perfiles. Este es un espacio que ya en breve les voy a mencionar, y también tenemos otros espacios como la gira Inspira Talento, donde podemos hacer conexiones y pequeñas ruedas de compartir sus perfiles con los empresarios. Este es un poco el modelo Diana y Miller que trabajamos desde la federación, y que también todos los tripulantes queremos que conozcan y reconozcan que trabajamos para hacer estas conexiones con los empresarios. Aquí me salto rápidamente a la página que hemos dispuesto para ustedes los tripulantes. Esta es la página, la landing, que pueden digitar esta URL, fedesot.org, misión TIC 2022. Ingresan, y aquí en esta parte donde dice contrata un tripulante, usted pueden postular su perfil, y aquí las empresas ingresan a buscar el perfil, y en este cajón ustedes los tripulantes pueden postularse en esta página. Aparte de esta página, que desde la federación vamos a empezar a hacer mucho push y mucho mercadeo con nuestros empresarios, pues buscamos también otros espacios a través de la gira Inspira Talento, que vamos a estar en las diferentes regiones. Esto es un poco a todos los tripulantes, pues hacerles la invitación, por un lado, aquí les dejo la URL, el código QR, donde pueden en este momento escanear también y ir directamente al enlace donde se pueden registrar para nosotros hacer la conexión con los empresarios. Con esto hago una pausa acá a todos los que nos acompañan en este espacio, a Diana y a Miller, y por supuesto pues invitarlos para que vean en esta industria de tecnología, vean en este sector las oportunidades que tanto pues se están requiriendo pues en este sector, ¿no? La oportunidad está allí. También quiero resaltar desde la Federación y el Ministerio de las TIC este programa Misión TIC. Yo creo que salió en el momento que, digamos, que la industria lo necesitaba, y me atrevería a decir que Colombia ha dado un salto en poder disponer de un programa masivo con más de 100,000 jóvenes que desarrollan estas competencias tecnológicas, único y exclusivo pues para el sector. Entonces, nuevamente, pues para nosotros esta alianza con el Ministerio ha sido supremamente importante, y desde la Federación trabajaremos constantemente en esta estrategia para conectar el talento con las empresas. Gracias, Diana. Miller, no sé si tengas alguna pregunta, aprovechando ya pues sobre la intervención que hizo Diana Porto. No sé si tengas alguna pregunta relacionada con empleabilidad de Misión TIC. Si quieres hacerle alguna consulta. Más que una pregunta, el agradecimiento a todo el esfuerzo que está haciendo FedeSoft. Para todos nuestros clientes, personas que están en este momento conectadas con nosotros. Para que vean esa posibilidad, esa apertura de posibilidades laborales que se les abren al haberse formado a través del proyecto de Misión TIC 2022. Agradecemos mucho todo el esfuerzo que hace FedeSoft, la validación que están haciendo de las habilidades y competencias que están adquiriendo nuestros tripulantes, que sí están a la necesidad de la industria, del sector de las tecnologías de la información en Colombia. Son las ofertas laborales que en este momento se están buscando. Las empresas necesitan el talento, y nosotros, desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información, desde nuestro proyecto de misión, estamos buscando que todos los tripulantes, después de que terminen la formación, pues se puedan vincular directamente con estas oportunidades laborales. Ojalá lo aprovechen, y de nuevo muchas gracias a FedeSoft. Así es. Igual, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. A los tripulantes de Misión TIC, recuerden que toda la información la pueden encontrar en www.misiontic2022.gov.co/portal de empleabilidad, o en la presentación que nos compartió ahorita Diana, en el código QR, ahí también pueden acceder a todas las vacantes disponibles que están específicamente con FedeSoft. Bueno, no siendo más, agradecemos el espacio. Los voy a dejar con este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Una feliz tarde. Gracias. Gracias a todos. Adiós.
Somos el sector de software y TI de Colombia. Más de 1,000 empresas que generan productos y tecnología de vanguardia a la altura de los desarrollos más avanzados del mundo. Damos empleo de calidad a más de 120,000 personas que dedican su corazón y talento para que nuestra industria supere fronteras y sea reconocida por su alta calidad en más de 25 países en 3 continentes. Creemos en nuestro país. Por eso, en estos momentos difíciles, seguimos trabajando sin descanso para brindar las soluciones tecnológicas que soportan la operación y conectividad de millones de personas, miles de empresas y cientos de instituciones y entidades de gobierno. Sabemos que con innovación y tecnología podremos superar cada reto. Y por eso, hoy más que nunca, estamos seguros que para vencer cualquier adversidad y reactivar nuestra economía, la clave la tienes tú, Colombia. La clave es el software nacional.